Emergencia en el centro de Bogotá. Dos paquetes sospechosos abandonados en inmediaciones de la Plaza de Toros de Bogotá fueron detonados de manera controlada por la policía. El alcalde Gustavo Petro dijo que al parecer pretendían atacar un puesto policial. ¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Son las 6:30 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. México, desapariciones. Hallan 61 cadáveres en el crematorio abandonado en Acapulco. Forenses trabajan en la identificación de los cuerpos. Temen encontrar entre los restos los 43 estudiantes desaparecidos hace 4 meses en Iguala. Colombia, violencia. Una comisión especial investiga el asesinato de 4 hermanos en el Caquetá. Las estadísticas muestran que este no es un país seguro para los niños. En promedio, 2 menores son asesinados al día. Más noticias sobre escasez en Venezuela. En Caracas, Carmen Regifo. Federación Médica Venezolana reporta un 70% de escasez en medicamentos. Hay hospitales que han cerrado y no realizan cirugías por falta de insumos. Reconocimiento al buen periodismo. Marta Ávila en Washington. Premio de Periodismo Rey de España para el programa Club de Prensa de NTN 24 y Juan Carlos Iragorri. Emotivo mensaje de Juan Guillermo Cuadrado a los niños. Les pidió hacerle caso a los papás. El técnico Mourinho aseguró que mañana el colombiano podría debutar ante el Aston Villa. Iniciamos, aquí estamos, hallazgo en México. Las autoridades encontraron 61 cadáveres en un crematorio abandonado en Acapulco, ubicado en el estado de Guerrero, el mismo donde hace 4 meses desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los forenses trabajan en la identidad de los cuerpos. Cuando los mexicanos no superan la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades hallaron 61 cadáveres en un crematorio abandonado en el balneario de Acapulco, estado de Guerrero, a 200 kilómetros de Iguala, municipio donde se presentó el caso de los normalistas. El descubrimiento fue posible por una llamada de los vecinos a las autoridades. El olor fétido producido por los cuerpos les llamó la atención, ya que el recinto se encontraba abandonado hace más de un año. Cerca de la 1:30 de la madrugada, hora local, integrantes de la Policía Federal, Estatal y Ministerial acordonaron el área y trasladaron los restos al Instituto Forense Local. Entre los cuerpos, uno corresponde al de un menor de edad. Los cadáveres tenían cal encima para evitar el mal olor y ninguno había sido ni mutilado ni quemado, hecho que difiere del hallazgo de los estudiantes que, según testimonios, habrían sido asesinados y sus cuerpos quemados en un vertedero de Cholula. Este macabro descubrimiento se presenta luego de que miles de personas salieran a la Autopista del Sol, carretera que une Acapulco con la capital mexicana, para reclamar la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa y exigir la salida del ejército del estado de Guerrero. Con pancartas que mostraban el rostro de los normalistas, los padres encabezaron la manifestación. La marcha obstaculizó por varias horas el tránsito de la zona. Hoy podemos decirle con seguridad que nuestros muchachos están vivos y que no creemos en la declaración de los asesinos. Los estudiantes desaparecieron en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre después de que funcionarios de la policía municipal presuntamente atacaron a los autobuses en los que viajaban. Hay indignación nacional por la masacre de 4 niños en el Caquetá. Las autoridades se comprometieron a tener resultados pronto sobre esta tragedia. El padre había denunciado ante las autoridades que era hostigado por personas que se querían apropiar de sus terrenos. Sobre las causas de la muerte de los 4 niños en zona rural de Florencia, Caquetá, aún no hay un reporte oficial. El hermano mayor de las pequeñas víctimas contó su versión y dijo que el ataque está relacionado con la disputa de unas tierras ubicadas a 5 kilómetros del lugar de la tragedia, un lote de 2.000 metros cuadrados que está sobre la vía entre Florencia y Soaza. Aproximadamente 2 años lleva ese proceso y la fiscalía no ha hecho nada. Eso es de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos porque lo compraron. Pero esta no era la primera vez que los atacaban por cuenta del mismo problema. El padre de la familia Vanegas, Grimaldo, había sido hostigado e intimidado varias veces, por lo que en las últimas semanas presentó una denuncia ante las autoridades. Las dos familias habían firmado un acta de conciliación. Le hacían tiros de donde estaban, de a donde estaban ellos en su propiedad. Le hacían tiro, fueron y le quemaron la casa por 2 veces. La alcaldesa de Florencia aseguró que al municipio llegó un grupo especial de investigadores enviados por el mismo presidente Juan Manuel Santos para aclarar el hecho. Tienen que dar resultados de forma inmediata sobre los responsables de esta masacre.
En Florencia decretaron 3 días de duelo en solidaridad con la familia de los niños de 4, 10, 14 y 17 años asesinados mientras dormían. El próximo lunes habrá una marcha para rechazar el brutal ataque y pedir a las autoridades celeridad en la investigación para que este asesinato no quede en la impunidad. Es que Colombia es un país peligroso para los niños. Atención a estas cifras. En promedio, cada día son asesinados 2. El año pasado, 1.115 menores fueron asesinados. Para muchos las cifras son frías, pero en este caso reflejan la violencia y el abuso a que son sometidos muchos menores en el país. Alarmantes y desalentadoras, así son esas cifras. En los primeros 37 días de este año, 88 menores murieron a manos de los violentos. En promedio, 2 niños asesinados por día. Lo ocurrido el año pasado fue igualmente preocupante. 1.115 menores fueron asesinados, 955 niños y 160 niñas con edades entre los 2 y los 15 años. El oscuro panorama contra la niñez da cuenta de que tan solo el año pasado se establecieron 6.425 recursos de derecho por maltrato, de los cuales 4.400 fueron a favor de niños entre los 0 y los 10 años. Las cifras que manejan Policía de Infancia, Medicina Legal y Defensoría precisan además que cada año en promedio se presentan 850 casos de maltrato severo y 200 de violación. Los casos reportados este año se han registrado en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá y Valle del Cauca, en donde en las últimas horas un menor de 11 años fue brutalmente asesinado. La tasa de mortalidad de los menores es de 34 por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa promedio de homicidios en Colombia es de 27. Vamos ahora a Venezuela porque cada día es más crítica la situación para conseguir alimentos y medicamentos en ese país. Hoy otra cadena de supermercados fue expropiada por el gobierno. Además se registró un episodio en el que un periodista del canal estatal supuestamente se burló de quienes hacían las largas filas en los supermercados. Carmen. Así es, buenas tardes. Pues el reporte de la Federación Médica se habla de un 60% de escasez de medicamentos en Caracas y un 70% en el interior del país. Mientras tanto, la situación para los empresarios sigue siendo crítica. A los dos representantes de Farmatodo los dejaron en la cárcel, lo mismo sucedió con el presidente de supermercados Día a Día, que tiene que enfrentar a la justicia venezolana y serán entre 12 y 15 años de cárcel. Mientras tanto, la situación sigue siendo muy tensa en los supermercados. En un abasto que es del Estado venezolano Bicentenario, se presentó una situación bastante confusa cuando unos periodistas de la cadena estatal venezolana de televisión intentaron burlarse de las filas que hacen los venezolanos. Un grupo de periodistas del canal del Estado fue sacado de un supermercado. La gente se molestó cuando un hombre con una marioneta simulaba cargar un bebé e intentaba meterse en las largas filas. Los periodistas de la cadena estatal aseguran que las colas son promovidas por la oposición y los empresarios. Los ciudadanos indignados le gritaron que se fueran del lugar. ¡Fuera! ¡Fuera! La situación se puso bastante tensa. En el canal venezolana de televisión no reconocen la escasez y aseguran que todo es producto de la guerra económica. ¡Fuera! La situación tiende a empeorar. La Federación Médica asegura que la grave crisis ha llegado a los hospitales. Si tú ves, las cirugías electivas en gran cantidad de clínicas han sido suspendidas. No se consiguen medicinas de primera necesidad, incluso hay escasez de preservativos y de pastillas anticonceptivas. En estos momentos, en el sector nuestro persisten fallas por un 60% de fallas. No hay reactivos, no hay medicamentos y por ahora tampoco hay dólares para importar. Y cerramos con una última información desde el partido político Voluntad Popular del dirigente Leopoldo López, quien cumplirá un año en la cárcel el próximo 18 de febrero. Se ha confirmado que Irwin Kotler, parlamentario canadiense y quien fue defensor de Nelson Mandela, hará parte precisamente de los abogados de Leopoldo López. Información a esta hora desde Caracas. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, gracias. En Caracas, buenas noches. Desde ya se analiza la importancia del discurso que el Papa Francisco pronunciará ante el Congreso de Estados Unidos en septiembre. Dicen que será un mensaje histórico el que se oirá en Washington. Tras casi un año de haberle enviado la invitación, el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense confirmó la noticia. El Papa Francisco estará en el Capitolio y hablará ante el Congreso en pleno. Para Boehner es un triunfo político y religioso. Bueno, Boehner, primero, hay mucha gente que no sabe, él es católico, un católico practicante, y además de eso es una persona que es dura en muchas de las legislaciones, pero también quiere mostrar un lado sensible de que no es esa roca que la gente ve, sino que es una persona también que tiene algo que aportar dentro de su propia fe.
Los católicos están esperanzados en que el Papa Francisco logre que los republicanos den su brazo a torcer y aprueben la reforma migratoria. Yo creo que con la visita aquí se nos da ya una reforma migratoria completa. Claro que sí, el Papa tiene una forma especial, divina y espiritual para convencer y mover verdaderamente esos espíritus duros de muchos de estos senadores y congresistas. Aunque el objetivo principal del Papa es asistir al octavo Encuentro Mundial de las Familias, que se llevará a cabo en Filadelfia, aprovechará para adelantar una agenda política. Por eso estará en Nueva York ante las Naciones Unidas y luego en Washington en la Casa Blanca. Susto en el centro de Bogotá. Dos artefactos explosivos que estaban dirigidos contra un CAI del sector de la Macarena fueron activados de manera controlada. Aunque las cargas fueron detonadas de manera controlada, hubo daños en varias viviendas del sector. Ventanales rotos y las vitrinas de algunos restaurantes se vieron seriamente afectadas. Los residentes del sector de la Macarena aseguran que el atentado estaba dirigido contra el CAI de la policía. ¿Eso podría ir dirigido contra ese CAI? Sí, eso de lógica, amigo. Donde esté la institución, pues siempre va a haber un atentado, ¿no? La vía a la altura de la carrera quinta con calle 27 estuvo cerrada por más de 2 horas, mientras bomberos y policía antiexplosivos aseguraban el sector. Varias cámaras de seguridad de la zona son pieza clave para identificar a las personas que planearon y ejecutaron el atentado. Esta mañana, la policía, antes de instalar el CAI, pasó revista del lugar y encontró un paquete, una bolsa negra. Al examinarla vio que podía tratarse de un explosivo. A esta hora continúan las labores de limpieza en el sitio de la explosión, mientras la policía y el distrito adelantarán un consejo de seguridad para evaluar la veracidad de algunas amenazas de bandas delincuenciales que azotan la zona. Terminó el interrogatorio de la Fiscalía de Nueva York a David Zuluaga, hijo del director del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, por sus nexos con el hacker Andrés Sepúlveda. La diligencia duró 13 horas y media y se cumplió en 2 días. A la salida reiteró que su caso es de persecución política. Hola, muy buenas tardes. Hace escasos minutos acaba de concluir la segunda jornada de interrogatorios al hijo del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga. Su salida de esta reunión con los fiscales, Zuluaga recordó que respondió el 100% de las preguntas que se le hizo de parte de la fiscalía y recordó su disposición a colaborar con esta investigación. También indicó y recordó también que esto es una persecución de parte del gobierno. Escuchemos. Explicar muchas cosas a la opinión porque ha habido tanta mentira, tanta injuria, tanta calumnia contra la campaña que lo creemos necesario. Asimismo, David Zuluaga recordó el trato respetuoso recibido por parte de los representantes de la fiscalía. Una diligencia tranquila, serena. Yo respondí el 100% de las preguntas que me hizo la fiscalía el día de ayer y el día de hoy. Y pues creo que hubiera podido ser una diligencia mucho más ágil, pero bueno, respeto pues del método de los señores fiscales que estaban presentes hoy. Así como calificó de falsas las apreciaciones del hacker Andrés Sepúlveda. Él ha dicho cosas que nosotros hemos desmentido porque son falsas, calumniosas e injuriosas. Asimismo, Zuluaga indicó que tanto él como su padre ya han hecho todo lo que han debido hacer en relación al polémico video en el que aparece Óscar Iván Zuluaga junto con el hacker Andrés Sepúlveda. Con esta información, volvemos con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias. Las FARC propusieron hoy participación política y electoral para las víctimas del conflicto armado. Pidieron que se les dé 6 curules en el Congreso. La propuesta de los escaños, según la guerrilla, garantizará que las víctimas tengan representantes que trabajen por la reparación y la no repetición desde el legislativo. Con vigencia de 3 periodos en la que se elegirán 2 senadores y 4 representantes a la Cámara. La mitad de esa representación será de mujeres víctimas. Además, proponen un censo para evitar que personas que no hayan sido víctimas del conflicto se beneficien con los futuros acuerdos de La Habana. En un término no superior a 6 meses, se elaborará y realizará un censo nacional de organizaciones de víctimas. El general Javier Flores ya regresó a Colombia después de definir con los negociadores del gobierno y las FARC toda la logística para activar el estudio del fin del conflicto. Premio Rey de España de Periodismo al canal NTN 24 por su programa Club de Prensa de Juan Carlos Iragorri. El Premio Rey de España es uno de los más importantes del mundo.
Eran 206 los trabajos de 18 países postulados para obtener el premio de periodismo Rey de España. 38 de ellos competían en la categoría de mejor trabajo en televisión. El jurado consideró que el del colombiano Juan Carlos Iragorri, emitido el pasado 22 de noviembre de 2013, era el mejor. Era muy representativo de lo que es Club de Prensa. Había varias noticias importantes del día, incluso había una con una connotación histórica que era el aniversario de la muerte de John Kennedy. Eso por una parte. Por otra parte, porque había un grupo de periodistas también muy destacados. Estaba Muni Jensen, que es la analista política del programa. Antonio Caño, que era el corresponsal jefe del País de Madrid, actualmente el director. José Jaime Hernández, el corresponsal del Universal de México. Y Silvia Pisani, de la Nación de Buenos Aires. El premio también fue un reconocimiento al formato del programa que a diario emite nuestra cadena hermana NTN 24. El premio destaca ese programa en especial, pero señala el acta muy claramente que lo que le llama la atención a la agencia EFE del programa es el concepto de Club de Prensa. Es decir, lo que tiene Club de Prensa es que no había nada así en Estados Unidos, y me atrevo a decir que no hay nada así prácticamente en ningún país hispanohablante. Para Juan Carlos Iragorri, el Rey de España no es un premio más de los muchos que ha acumulado en su carrera profesional. Bueno, yo me he ganado el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, del CPB, me he ganado el premio Planeta de Periodismo, me he ganado el premio Simón Bolívar el pasado mes de diciembre. Este es especial porque es un premio muy reconocido en Iberoamérica, en España y en toda América, en la América hispana. Es un premio con una gran tradición, es un premio que se lo han ganado extraordinarios periodistas. Para él, recibir este tipo de reconocimientos, además de ser un motivo de orgullo, es un reto para seguir mejorando. Es todo desde Washington. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Marta, gracias. Un abrazo a nuestro colega Juan Carlos Iragorri. Hacemos una pausa después de comerciales. Melina Ramírez con la información deportiva. Regresamos en segundos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva. Después de la exitosa operación de James Rodríguez en su pie derecho llegó el reposo. El colombiano iniciará trabajos de fisioterapia lo más antes posible para no perder su estado físico. Nos vamos para el lugar de la noticia con nuestro corresponsal Marcelo Moncayo. Marcelo, hola, es tu hora. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid. Hoy comenzó el periodo de recuperación de James Rodríguez. Tendrá que empezar con varios días de inmovilidad total. Esto como parte del tratamiento que se le está aplicando para poder tenerlo en las canchas lo antes posible. James estará de baja, se ha dicho, del fútbol aproximadamente unos 2 meses, y durante ese periodo de tiempo se perderá en el mejor de los casos 9 fechas de la Liga Española de Fútbol y los octavos de final de la UEFA Champions League. Hoy los principales medios de comunicación españoles han destacado la importancia que tendrá la ausencia de James Rodríguez en las canchas, ya que el colombiano ha sido un verdadero protagonista en los últimos partidos de su equipo, el Real Madrid. Y hoy, a través de las redes sociales, miles de personas le han enviado a James un sinnúmero de mensajes, expresándole todo su apoyo, todo su cariño y sobre todo deseándole la mejor de las recuperaciones. Este es el informe hasta el momento. Ustedes siguen con más. Gracias, Marcelo, por toda la información. Por supuesto, seguimos muy pendientes. Y Juan Guillermo Cuadrado podría debutar mañana en el partido en el que el Chelsea visitará a Aston Villa de otro colombiano, Carlos Sánchez. Cuadrado, con la humildad que lo caracteriza, envió un lindo mensaje a sus seguidores, en especial a los niños. El sueño de cualquier jugador en el mundo es llegar a vestir la camiseta de uno de los grandes equipos del fútbol europeo. Y eso lo cumplió Juan Guillermo Cuadrado con el Chelsea. Una alegría que compartió a través de sus redes sociales. Hola, panitas. Los saludo desde acá, desde Inglaterra. Quería compartirles este primer video con ustedes. Que bueno, ahorita, gracias a Dios, he cumplido un sueño y estoy por acá en un gran club, pero bueno, eso me motiva a día a trabajar más y más fuerte. Cuadrado, quien se ha ganado el cariño y la admiración de los niños, aprovechó para darle un consejo a todos sus panitas. Acuérdense también todos, panitas, de respetar mucho a los padres, honrar padre y madre, hacer mucho caso y bueno, también es importante en la parte del estudio no olvidarlo, porque es importante para nuestras vidas. El jugador de 26 años, que ya entrena bajo las órdenes de José Mourinho, podría debutar mañana frente al Aston Villa. No creo que sea lo mejor para él que hablemos de lo que esperamos. Necesita tiempo para asentarse. No es una contratación de última hora, es el reemplazo tras la partida de André Schürrle.
Lo cierto es que Cuadrado ya está entre los concentrados para enfrentar a los villanos y antes de viajar dio su mensaje de despedida. Un gran abrazo, muchas bendiciones para todos y que Dios los bendiga. Cuídense mucho y trabajen duro siempre por sus sueños. Hermoso mensaje. Muy bien, y la novela de Camilo Vargas ahora sí llegó a su fin. Hoy fue presentado oficialmente junto con otros dos jugadores como nuevos refuerzos de Atlético Nacional. Camilo iniciará como suplente y deberá trabajar muy duro para conseguir la titularidad. Más que una presentación oficial de Camilo Vargas, la incorporación del arquero sirvió para aclarar varios temas. El primero, su intención de jugar en el club verdolaga. Camilo siempre, a través de su silencio, lo único que se le escuchó decir fue que tenía un inconveniente para venir a Medellín, pero nunca se refirió mal de Nacional, ni de la institución, ni del grupo, por el contrario, siempre habló positivamente de nuestra institución. El segundo, las supuestas amenazas de las hinchadas como principal impedimento. No he tenido ningún inconveniente, ni creo que lo tendré, porque la gente antioqueña ha sido muy respetuosa. Y el tercero, su compromiso de aportar desde su posición para alcanzar la Copa Libertadores. Un gran reto no solo personal, sino colectivo. Como bien lo han escuchado de la voz del profe, se genera una gran competencia y una competencia te hace ser un gran profesional. Además de Camilo, fueron presentados Andrés Manga Escobar y Michael Rangel. A pesar de que no llevo mucho tiempo trabajando con el grupo, la exigencia ha sido siempre al máximo. En este, el arco sur de la sede deportiva del municipio de Guarne, donde entrena Atlético Nacional, empezó Camilo Vargas sus primeros trabajos como arquero del equipo verdolaga. Además, en la rueda de prensa, Juan Carlos de la Cuesta anunció que Julián Mejía está próximo a llegar a la institución. Hoy se conmemora el natalicio de uno de los cantantes de reggae más influyentes del mundo, Bob Marley. El jamaiquino cumpliría hoy 70 años y canciones como Is It Love, Buffalo Soldier y Could You Be Love han sido interpretadas por varias generaciones. Old pirate, yes, dear rabbi, sold I to the merchant ship. Hoy cumpliría 70 años el máximo exponente del reggae, Bob Marley. I wanna love you and treat you right. Uno de los atractivos de Bob Marley es su propia historia, su origen humilde y cómo difundía mensajes apoyando la cultura rastafari en el mundo. El músico y poeta jamaiquino dejó para la posteridad frases como: cada hombre debe tener derecho a elegir su destino. Cuando te vaya bien, llévame contigo. Cuando te vaya mal, no me defraudes. Con su música se convirtió en un símbolo de paz y en total Bob Marley ha vendido cerca de 250 millones de álbumes en todo el mundo. Muy bien, nos vamos hasta aquí, esta emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Una feliz noche para todos. Un abrazo.